solamente tenemos una vida y no hay ensayos. La vida es como es, solo se nos da una oportunidad y podemos elegir de qué forma podemos querer vivir la vida. Decía Kipling que solo hay dos clases de personas, las que salen a viajar y las que se quedan en casa a ver pasar la vida debajo de la ventana. Cada uno puede elegir, pero yo creo que solamente merece la pena vivir la vida con aventura, con interrogantes, con incertidumbre. Vivirla con entusiasmo, con pasión. Vivirla a lo grande. Entusiasmo, que es una palabra preciosa que proviene del griego y que significa poseído por la divinidad. Es que la aventura es el único sitio, el único momento, la única forma en que podemos robar tiempo a la muerte, porque el tiempo se detiene. Y como decía Sabater, la aventura no es el tiempo de ocio, el tiempo que se compra o se vende porque tiene precio. Sabater termina diciendo, la aventura es el tiempo apasionado. Las montañas en realidad son el último lugar sin habitar del planeta, ajeno a la domesticación del ser humano. Y por eso nos atrae. Luego es un mundo duro, cruel, donde se siente frío, donde te sientes vulnerable. Hay veces que perdemos la propia concepción de lo que somos, ¿no? Porque tenemos herramientas, porque tenemos coches que nos transportan, teléfonos que nos comunican, estén donde estés, pero cuando estás de pie de una montaña abajo, como puede ser el K2, eres lo que eres realmente. Es un ser diminuto, pequeño, vulnerable, que necesitas todo lo que tienes dentro si quieres subir a esa montaña. Así que hay una especie de reto, ¿no? Parece que con la naturaleza, pero eso también sabemos que es imposible. Una montaña como el K2 te puede borrar de un plumazo. En realidad es un reto contigo mismo. La aventura siempre, 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 siempre entra por la cabeza y por tanto por las lecturas. Si mi madre no hubiera propiciado abrir la imaginación con lecturas maravillosas que realmente te atan la cabeza y te atan el corazón, pues probablemente no hubiera dedicado a ser aventurero. Y aquel niño de 6 años ha llegado a dar la vuelta varias veces, ha cruzado el desierto de Taklamakan, ha hecho 60 expediciones a montañas que superan los 8.000 metros, y además cruzó los Andes en globo y voló en parapente desde volcanes de 6.000 metros. Así que yo creo que la aventura tiene mucho que ofrecernos. Nos aporta lo mejor de la vida. Nos aporta el conocimiento de que somos animales finitos, inmortales, débiles. Y sin embargo podemos hacer un montón de cosas. Es probable que no podamos hacer todo lo que deseamos en la vida, pero sin duda podemos hacer mucho más de lo que imaginamos. Todo viaje, además de un viaje a los paisajes o al lugar donde queráis, a mí ya sabéis que me gusta ir a lugares que están perdidos, remotos. Todo viaje tiene que ser un viaje interior. Doy gracias a los dioses por haberme permitido nacer en un tiempo en el que todavía era posible la exploración en soledad, en la que era posible recorrer mapas en los que ponía vacío en blanco. Y eso tiene que ver con, probablemente, con una emoción tan intensa que es muy difícil ser descrita con palabras. Es para los peregrinos de los grandes paisajes, para la gente que le gustaría ver la tierra de antes y después del hombre. Es para la gente que ama la naturaleza. Así que cada vez que decimos que el planeta está en peligro, no, no, el planeta va a ser girando, va a seguir girando otros 4.600 millones de años después. La duda es si lo hará con nosotros o sin nosotros.